Con el objetivo de concretar propuestas conjuntas de cara a los retos que propone el futuro del trabajo y los desafíos de la formación profesional, el Instituto Nacional de Aprendizaje convocó a diversos sectores al foro de alto nivel Revolución Industrial 4.0 y Formación Profesional en Costa Rica. Allí se dejó en evidencia la necesidad de preparar a las instituciones y empresas a este cambio obligatorio. El mundo laboral y el mundo de la producción está sufriendo cambios muy rápidos y muy radicales. Y la pregunta es, ¿vamos a esperar que los cambios nos lleguen y nos arrasen como un tsunami o vamos a gobernar esos cambios y tomar el control frente a esos cambios? Y hay un aspecto fundamental para gobernar esos cambios y es que reflexionemos sobre qué estamos haciendo en relación con la formación del recurso humano y el talento en el país. En el INEA ya trabajan en alinear la institución a los nuevos requerimientos del país y del mundo. El proceso integra la participación de la organización social, de las empresas, de los funcionarios, de nuestros estudiantes, para poder realmente alinear la institución a lo que requiere el país. El rol de los institutos de formación, la revolución industrial 4.0 y las nuevas tendencias globales en el trabajo en el mundo no son una preocupación solamente en Costa Rica, sino que los países han iniciado a prepararse para no aumentar la brecha educativa y de pobreza. Se puede hablar de países que vayan mucho más avanzados que otros porque es algo que a todos de alguna manera nos está viniendo de una forma muy, muy, muy rápida. Lo que sí está viendo diferencias es en la reacción que están teniendo cada una de las de los países o que están teniendo tanto en Europa como en América Latina. Como se ha dicho de forma repetida en este foro, la opción puede ser una opción proactiva o una opción reactiva. Expertos señalan que es necesario asegurar que el INEA responda más ágil y oportunamente a los cambios tecnológicos y a la dinámica del mercado laboral.